Entre la dictadura y el regreso de la democracia, los años 80 fueron una época de rebeldía, experimentación, de libertad y opresión, de realismos y expresionismos, de clubes underground y de los primeros centros culturales del país. En el ámbito de las artes plásticas hubo muchísima producción, y quizás el mejor lugar en donde empezar es con la figura del pintor Guillermo Kuitka. Desde los años 70 que Kuitka ya venía realizando algunas obras, pero fue a principios de esta década que al entrar en contacto con la compañía de la coreógrafa alemana Pina Bausch, con la que empezó a desarrollarse en producciones teatrales, y desde entonces ha creado cuadros con aspectos teatrales, así como sus pinturas son cercanas al, al neoexpresionismo, sobre todo bajo la influencia de pintores como Anselm Kiefer o Gerhard Richter, aunque Whitka no era el único que produjo bajo este estilo. Hay ejemplos más cercanos a la abstracción como Luis Felipe Noé o Clorindo Testa y otros o más realistas como Carlos gorriarena o Raquel Forner que a su vez ella produjo obras abstractas. Pero también hay casos de una mayor figuración como sucede con Antonio Seguí, Pablo Suárez o sobre todo Marcia Schwartz. El caso de Schwartz se trata de una artista marginal que retrata toda la cultura under que fue muy importante en esta década. La otra gran figura artística de esta etapa es sin duda alguna Marta Minujín, quien desarrolló grandes instalaciones las cuales se han repetido hasta la actualidad. Pero se destacó por una foto, por llevar a cabo una acción, junto al artista norteamericano Andy Warhol. En el pago de la deuda externa argentina a Andy Warhol, Minujín paga simbólicamente con mil mazorcas de maíz la deuda contraída por el país que había crecido durante la dictadura y sigue creciendo en la actualidad. La obra tiene un aspecto como de cornucopia y alude a la producción agrícola, ya que en la Argentina, en una época pasada, era conocida como el granero del mundo. La artista volvió a hacer esta misma acción varias veces, sobre todo en los últimos años. En cambio, la literatura se volvió más oscura y reflexiva. Esto sucede, por ejemplo, con Respiración Artificial de Ricardo Piglia, en donde se retrata la opresión de la dictadura, o en No habrá más penas ni olvido de Osvaldo Soriano, que vuelve atrás en el tiempo a una época de una división en el peronismo. Mientras que escritores como Manuel Puig en Maldición Eterna, quien lea esas páginas, que trata de una historia sobre un argentino de edad mayor y un estadounidense de 38 años, que dialogan entre sí hasta que el primero cae por su enfermedad, y Juan José Saer en Nadie, Nada, Nunca. El sofocante relato del asesinato de unos caballos, contado con múltiples puntos de vista y con un complejo uso del lenguaje, en ambos casos se renuevan sus típicos estilos, el de Puig, que es un collage narrativo, y el de Saer, que es un relato lento y refinado. No hay que olvidarse que en esta década se fueron todos los hitos de la literatura argentina, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Así como surgen otras figuras como Rodolfo Foguil, Jorge Cis y muchísimos otros más. El cine también tuvo un aspecto más reflexivo, como sucede con los filmes sobre la dictadura, con la ya mencionada La Historia Oficial o Sur. Algo parecido ocurre con Tiempo de Revancha, donde la figura de un ex sindicalista emprende una larga batalla contra una empresa corrupta en la que pierde la vida uno de sus compañeros y que la trama es un simbolismo de la censura de los desaparecidos. O hasta incluso encontramos al documental La República Perdida de Miguel Pérez, que describe toda la búsqueda por la democracia desde la ley Sáenz Peña hasta antes de la última dictadura. Pero a su vez hay otras grandes obras del cine argentino de esta etapa, como la comedia Esperando la carroza, la romántica Gracias por el fuego de Sergi Renan, o el primer intento de ciencia ficción convertido en obra maestra: Hombre mirando al sudeste de Eliseo Subiela. A principios de la década, el diario Clarín, al alcanzar un mayor público, comenzó a albergar a varios humoristas e historietistas como Chris Caloy, Fontana Rosa, Zabat, Trilio, etc. Pero además de Clarín, había otras dos publicaciones que tuvieron una gran cantidad de artistas. Primero, Humor Registrado, que se trataba más sobre humor gráfico de literatura y la crítica política, entre otros temas. Y segundo, Fierro, que traía historietas, aunque también tenía un sector de humor más bien nacionales, las historietas, que hasta hoy en día sigue siendo reconocida como una de las mejores revistas de historietas de todos los tiempos, por su experimentación y que logró ser un semillero de nuevos artistas, y que seguía el camino de las historietas de Oesterheld. Increíblemente, ambas revistas eran editadas por la editorial La Urraca, liderada por Andrea Cassioli. Aunque, sin embargo, estas dos revistas no lograrán sobrepasar al final del milenio. Poco a poco fue surgiendo un nuevo tipo de publicación. Los fanzines que tendrían su época de gloria ya en los 90. Mientras tanto, otras eh, revistas de los 80 fueron Contra Pelo, Parsec, la segunda y tercera versión de Crisis, la versión sudamericana de vuelta. Entre otras. Por último, nos queda toda la escena del under del teatro y la música. Aparte de lo que vimos en el teatro abierto y la mala sangre de Gisela Gambaro, si bien en los años 70 ya se venía viendo un gran desarrollo del teatro con obras como La Nona de Roberto Cosa, esta década se destacó no solo por sus obras, sino por sus grupos y centros de experimentación, como el Paracultural, el Periférico de Objetos y hasta el Centro cultural Ricardo Rojas, que desarrollaron nuevas formas teatrales en el género del teatro alternativo, así como aparecieron nuevos dramaturgos como Mauricio Cartum, Ricardo Bartis, Eduardo rotner Esta idea del centro cultural comenzó con el Centro Cultural Recoleta, diseñado por el propio Clorinto Testa, Jacques Fedel y Luis Benedit, y que fue y es un centro en el que conviven todo tipo de gente creativa, sobre todo gente joven. Esa idea del centro cultural sigue siendo muy actual con el gran centro cultural de Kirchner o hasta los más pequeños y locales que son muy activos. Mientras que la música igualmente creció de manera subterránea con influencias extranjeras como el punk, en el caso de Los Violadores y Sumo, el New Wave con Virus y Soda Stereo, el reggae con Los Abuelos de la Nada o los fabulosos Cadillacs o más alternativo como Los Redondos y está incluso movimientos y bandas que duraron poco tiempo como la Trova Rosarina o el dúo Espineta García. En los 90 la experimentación continúa, pero la situación política y económica del país se agravó y el arte retrató los nuevos problemas nacionales como internacionales.